Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Como te habrás dado cuenta, el Ghost Mítico finalmente llegó. Y antes de conseguir el Ghost Mítico, quiero agradecerle a uno de mis suscriptores por los Hot Points. Gracias a él podré conseguir el personaje y hacer este video. Veamos, cracks. La intro está muy épica. El Ghost está así tal cual como aparece en la intro. Ahora estamos viendo el Ghost Mítico que no está maxeado. Sinceramente se ve bastante bien. Veamos. ¿Qué ha pasado? Ya veo, esa es la versión maxeada. Supongo que así se verá con los niveles al máximo. ¿Pero qué onda con esa capa? Está rara. ¡Wow! Pero de frente sí se ve fenomenal, cracks. Muy bien, ya había hecho un giro, pero me di cuenta que no estaba grabando. Me di cuenta a tiempo, eso es lo bueno. Vamos a comenzar, vamos a hacer el primer giro. Bueno, era de esperarse. No iba a salirme el personaje al primer giro. Mi intención no es comprar la ruleta completa. Con que me salga el personaje al quinto o al sexto giro, será más que suficiente. Me podría ahorrar unos God Points. El emote. Por lo menos ahora me dieron el emote. Siguiente giro. Rayos, parece que no estoy de suerte, cracks. Estoy sacando cosas que no me sirven para nada. Cosas que nunca voy a usar. Vamos por el sexto giro. Solo quiero sacar el personaje nada más. Nada más eso. Bueno, ni modo. Creí que iba a conseguir el personaje a los 6 giros. Bueno, tengo tan mala suerte, cracks. Todo indica que el personaje me saldrá hasta el último giro. La idea era conseguirlo antes, para ahorrar unos cepesaurios. Bueno, ya vienen los últimos giros. Si me sale el personaje antes, allí lo dejo. No voy a sacar el arma. Aquí voy. Bueno, ya ni modo. Vamos con el último giro. Ya tenemos el Ghost Mítico, cracks. Se ve muy bien. Sinceramente, está épico. Bueno, ustedes saben que yo nunca me he conseguido ningún personaje mítico. Así que no tengo ni la menor idea de cómo se mejora o se maxea. Bueno, vamos a buscar las opciones. Aquí podemos ver los niveles. Tenemos la caja y la bandera. Esta es la animación que hace al caer del avión. Y esta es la animación de la clase. Creo que es el explorador. Aquí se mejora el brazo. Se ve muy bien, pero siento que no es tan importante. No sé si vaya a conseguir ese nivel. Este es el gesto que hace al tenerlo en primera persona. Esta es la forma final, cracks. El Ghost maxeado. La verdad sí se ve bien. Toda esa animación se ve bastante extraordinario. Pero hay algo que no me convence. Siento que la capa lo arruina todo. La capa que tiene le quita algo de estilo. De frente el personaje se ve extraordinario. Pero de espaldas... no sé, yo veo que sin maxearlo la espalda tiene algo más de estilo. Pero eso es mi opinión personal. Probablemente sí les vaya a gustar mucho a ustedes. Tecnología de colores. Esto sí me interesa. Acá podemos cambiarle de color al personaje. Creo que podemos combinar los colores. Esto sí creo que la voy a conseguir. Bueno, primero tenemos que conseguir las monedas míticas. Me gasté como 2400 God Points en las monedas míticas. Creo que sí vale la pena. Me gustan los colores, así que las voy a conseguir. Consigo los primeros colores, desbloqueo el siguiente nivel de colores y desbloqueo el último. Y listo, cracks.
Yo lo dejaré así. Podría conseguir el nivel al máximo, pero no lo haré. No estoy diciendo que se ve mal. La verdad se ve fantástico. La verdad se ve fantástico. De frente es épico. Toda esa animación que tiene está fenomenal. Pero siento que la capa lo hace ver algo mal. Pero ya lo dije. Esto es mi opinión personal. A mí me bastó con haber desbloqueado los colores, con eso para mí es más que suficiente. Además, sin maxearlo no tiene esa capa, y yo veo que la espalda tiene un poco más de estilo sin la capa, pero esto ya es opcional, cracks. El Ghost Mítico se ve bien en su forma final, como lo dije, se ve fantástico, así que sí vale la pena manquear con estilo. Así luce con los colores, me gusta. Una última animación que creí que no iba a conseguir por no mejorarla al máximo. Pero creo que solo con conseguir el personaje ya obtienes todas estas animaciones. Mientras haces todas las animaciones va subiendo de nivel esta cosa y supongo que si llegas al máximo, te dan una pequeña recompensa. Y veamos cómo se ve el personaje ya en batalla, cracks. Este video lo grabé en directo, y muchos en los comentarios decían que el color blanco se veía muy épico, y sí se ve muy bien. Cracks, si te ha gustado este video y quieres que traiga más videos usando este Ghost Mítico, házmelo saber en los comentarios, y también comenta qué te pareció este Ghost Mítico. No olvides suscribirte, crack, y compartir el video. Hasta luego. Get the dog tags. All dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Your teammate is in ship. Your teammate is on the revive flight. Victory.